¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga grandemente. Estamos en una nueva emisión de nuestros devocionales del Ministerio Formando un Millón de Guerreros. ¿Qué nos espera en el día de hoy? ¿Qué tenemos en el día de hoy? En el día de hoy vamos a estar tratando todo lo que tiene que ver con los espíritus o demonios que hay detrás de cada ídolo o de cada imagen religiosa. Un misterio que hay en el mundo espiritual por el cual nuestro Dios nos prohíbe la idolatría. Él dice que no idolatremos porque Él sabe lo que hay detrás de cada espíritu. Y hoy queremos revelar algunos de ellos. ¿De quiénes vamos a estar hablando en el día de hoy? ¿De cuáles espíritus vamos a estar hablando en el día de hoy? Vamos a hablar sobre los espíritus o demonios que se esconden detrás del santo San Lázaro. ¿Qué espíritu está detrás de él? También vamos a hablar de José Gregorio Hernández. Mucha gente tiene este cuadro en su casa, muchos le tienen altares. Y necesitamos que usted conozca y sepa qué hay detrás de cada espíritu de estos. También está el José Gregorio Blanco. También vamos a hablar de Santa Lucía. ¿Qué espíritu está detrás de Santa Lucía? Otro espíritu que es, otro santo que es San Ramón Nonato. ¿Qué espíritu hay detrás de este santo? Mucha gente lo adora, mucha gente le pide, le reza. ¿Qué hay detrás de ese espíritu? También mucha gente en República Dominicana tiene mucha fe en la Virgen de la Altagracia. Inclusive mucha gente tiene ese nombre colocado. Sus padres los han consagrado a esta Virgen. ¿Qué espíritu se esconde detrás de la Virgen de la Altagracia? Usted no se puede perder esto. Usted no se puede perder esto. También vamos a hablar de la Virgen de la Caridad del Cobre, allá en Cuba. Así como la Virgen de Altagracia es la patrona de República Dominicana, pues para los que no son creyentes, porque para nosotros es Jesucristo. Pero, y en Cuba, pues adoran mucho a esta Virgen, la Virgen de la Caridad del Cobre. Usted no se puede perder nada, nada de lo que vamos a estar tratando en el día de hoy, donde vamos a explicar todo eso. No se pierda absolutamente nada. Así que los esperamos. Perfecto, ya estamos aquí de vuelta. Ya estamos nuevamente con ustedes. Y el tema que estamos tratando en el día de hoy es los demonios que hay detrás de cada ídolo. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros, a todos aquellos que les encanta este ministerio, que les encantan nuestras enseñanzas, que crecen, que aprenden. Para todos ustedes un abrazo fortísimo. También para todos los que están en el chat, para todos ustedes les bendecimos. Gracias por todas sus palabras de saludo, de bendición, de buenos deseos. Tremendo, gracias.
Le damos gracias a nuestro Dios, colocamos este tiempo en sus manos para que Dios sea con nosotros en este momento, que nuestro Dios esté acompañándonos durante todo este programa, que estemos aquí gozándonos. Señor, te pedimos que guardes todo cuanto hacemos, que nos respalde Dios con el conocimiento, nos respalde con tu sabiduría, con tu Espíritu Santo, y que tus ángeles nos acompañen en todo lo que tengamos que hacer en el día de hoy. Reprendemos todo aquello que quiera interponerse a este programa, todo lo que quiera atacar nuestros equipos, pues sea confrontado por los ángeles de manera inmediata. Bueno, vamos a comenzar. Esto hay que enseguida entrar en todo lo que tiene que ver con este estudio. Vamos a cambiar de cámara. Vamos a ponernos aquí, en esta cámara, y vamos a estar colocando ya todo lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. ¿Cuál es el primer santo que vamos a estar tratando nosotros? El primer santo que vamos a estudiar y analizar es San Lázaro. San Lázaro es uno de los espíritus después de la caridad del cobre, es uno de los espíritus más adorados en Cuba y por todos los cubanos, y mucha gente simpatizante de la santería. Les encanta mucho este espíritu. San Lázaro, pues, se refiere a una de las figuras bíblicas. Ustedes saben, se refiere en uno de los apartes, se refiere a Lázaro, aquel que Jesucristo resucitó, y también se refiere a una de las parábolas que Jesús explicó con respecto al rico Lázaro y el rico. Entonces, donde se habla que este estaba allí lleno de llagas, a las puertas de los banquetes que hacía el rico. Entonces, de ahí nace este santo que fue canonizado por la Iglesia Católica, por los papas católicos, y es adorado, muy adorado en, como les digo, en Cuba. ¿A qué se refiere este santo? Se le da poderes de sanidad, se le otorga poderes de sanidad. La Iglesia Católica lo canonizó por ese motivo, porque mucha gente había dicho y había dado testimonio que San Lázaro lo había sanado. Entonces ellos canonizaron este santo y le dieron, pues, un lugar de mucha importancia dentro del santoral cubano, del santoral católico. Este santo es adorado por los católicos, la gente le reza, la gente, y también por los de la santería, la gente le hace oraciones, plegarias, mucha gente le hace ceremonia, mucha gente se le consagra, y le piden mucho para que San Lázaro les dé una salud fuerte. Ese es el centro de la adoración de San Lázaro, se le dice. Dentro de Cuba se dice que este es el santo que mantiene sin enfermedades a las personas que se le consagran, o las personas que lo adoran,
que tienen sus imágenes allá en su casa y que le hacen la ceremonia anual, una ceremonia, digamos, bastante portentosa, que le hacen con una cantidad de ofrendas, de frutas y flores, de bebidas y una cantidad de cosas que le hacen anual, para que este santo les mantuviese una salud fuerte. ¿Cuál es el espíritu que está detrás? O sea, esa que ustedes ven ahí es la imagen que la gente adora, pero lo que la gente no sabe es que detrás de esa imagen hay un espíritu que es el que recibe toda la adoración, que recibe toda la veneración, las oraciones, los rezos, las plegarias, las ceremonias, las consagraciones. Hay un espíritu que está detrás de este, que es Babalúa Ye. Aquí se lo voy a colocar. Babalúa Ye es un espíritu Yoruba, un espíritu africano que lo trajeron los esclavos cuando llegaron a Cuba. Y Babalúa Ye es un espíritu o un orisha o Dios, según como le dicen ellos, con D pequeña, que rige la parte de la salud. Pero hay un problema con este espíritu, y es que este espíritu trabaja las dos cosas. O sea, si la persona se le consagra y la persona falla en su consagración, entonces este espíritu lo que hace es que provoca las enfermedades en la persona. O sea, lo que se dice dentro de los adoradores de San Lázaro es que mientras la persona esté consagrada a este santo, este espíritu, Babalúa Ye, no le va a hacer nada. Pero como la persona falle, entonces vendrán una cantidad de enfermedades. ¿Qué hacen también con este espíritu? Pues lo que usted no sabe, aquellos que lo adoran como un santo, aquellos que adoran a San Lázaro como un santo, como algo venerable, algo bueno, pues esto también lo utilizan en la santería y en la brujería para dañar con enfermedades a las personas. Este santo o espíritu, Babalúa Ye, tiene la facultad de producir cualquier enfermedad que el brujo quiera enviar. Lo tienen dentro de su altar con velas y le colocan la petición escrita en un papel donde dicen que a tal persona le caiga esta enfermedad y esta otra enfermedad, que generalmente utilizan mucho enfermedades mortales, como el cáncer. Entonces, lo que usted no sabe, usted que de pronto le llamó curiosidad este programa, quiero decirle es que así como la gente le pide para sanar, así también los brujos le piden para enfermar. Y aquellos que no cumplen con las reglas que este espíritu tiene, pues entonces también le recaen maldiciones de enfermedad. Entonces, ¿cómo se representa en el mundo espiritual? Cuando una persona, escuche bien, cuando una persona está siendo atacada con brujería, con San Lázaro, la persona va a soñar con perros de color amarillo, color marrón o color gris, como el que ustedes ven allí. Este espíritu lo representa el Espíritu Santo como un perro. ¿Por qué? Porque
Así como usted ve aquí, usted puede ver en sueños un perro color amarillo, color blanco con vetas marrones o marrón totalmente, o gris, como usted lo ve aquí, o amarillo. ¿Por qué? Porque el color de este espíritu es amarillo, que es el color de la enfermedad. En el mundo espiritual, ya el Espíritu Santo ha codificado las enfermedades como el color amarillo debido a este espíritu, que es el que más utilizan. Este espíritu es el que más utilizan para enfermar. Y por esa razón las personas comienzan a tener sueños con perros de color amarillo, porque ese es su color. Si usted lo observa allí, observe el color predominante que tiene en su cuerpo, es el color amarillo, que representa la enfermedad en sueños. Entonces, tenga mucho cuidado usted que de pronto religiosamente, inocentemente, usted anda buscando ayuda con este santo de San Lázaro. Quiero decirle la realidad y la verdad del mundo espiritual como es. Y también si usted está soñando con perros de color marrón, color blanco con vetas marrones, como usted lo ve aquí, perros grises o amarillo, usted posiblemente está siendo víctima de una brujería de enfermedad con San Lázaro. Esto para que usted lo tenga muy, muy en cuenta en el día de hoy. Bueno, seguimos con otro más. Vamos a hablar de José Gregorio Hernández, que es un médico venezolano que murió hace mucho tiempo. Después de muerto, pues mucha gente comenzó a visitar su tumba para venerarlo y pedirle favores de sanidad. Esto hizo de que este santo fuese colocado dentro de una de las cortes, la corte médica, la cual corte es legión. Le llaman la corte médica, donde hay una cantidad de supuestamente santos, pero que sabemos nosotros que son espíritus, que la gente le pide sanidad. Entonces, mucha gente tiene altares en su casa, así con ese cuadro que usted está viendo allí. Pero, ¿qué hay detrás de este santo o de este cuadro? Pues si usted observa detrás, a la espalda de José Gregorio, que está ahí de pie vestido de negro, usted va a ver un enfermo que está ahí atrás. Ese espíritu de enfermedad que usted ve ahí en la parte de atrás, ese es el que respalda a José Gregorio Hernández. La gente le pide para sanidad, pero los brujos lo utilizan para enfermar, igual que con San Lázaro. Con José Gregorio Hernández utilizan para enfermar de los pulmones, para enfermar de cáncer, para enfermar de lupus, para enfermar de la piel, de cualquier parte del cuerpo. Cualquier enfermedad es manipulada a través de este cuadro que permanece mucho en los altares de los brujos. La gente llega y ve los cuadros y dice, no, este hombre es muy devoto, muy creyente, muy... No, lo que la gente no sabe es que los brujos conocen qué espíritu hay detrás de cada cuadro. O sea, usted inocentemente, usted no sabe. Usted es religioso, usted anda rezando, orando, usted le pone velas y usted le pide porque usted cree
que es algo pues supremamente bueno, pero los brujos que son gobernadores de las tinieblas, ellos conocen qué es lo que hay detrás de cada imagen para ellos poder trabajar a su gusto y dañar a otras personas. Entonces, cuando una persona llega donde un brujo y le dice, yo quiero que me enfermes a esta persona, el brujo le dice, te vale tanto dinero ese trabajo, la persona paga el dinero y el brujo, como trabajador de las tinieblas que es, pues va a hacer el trabajo de dañar, de matar, de destruir, de enfermar, de mandar a la cama a la persona. ¿Y cuál utiliza? Puede utilizar a San Lázaro o puede utilizar este que usted está viendo aquí. Lo puede utilizar y les trabajan iguales. Iguales. ¿Cuál es la diferencia en sueños? En sueños es que con este santo, la persona no va a soñar con perros, sino que va a soñar con esa figura que usted ve allí vestida de negro, con el sombrero y el bigote. Usted lo va a ver en visión, él se presenta así. Así como usted lo ve, así se presenta en sueños. Usted lo puede ver en visión, cómo se mueve, cómo camina, o en sueños se le presenta así. Es el único que aparece con ese sombrero negro en el mundo espiritual. Y así vestido de saco negro, con corbata negra, así como usted lo ve. Así se presenta en sueños. Entonces ese es el espíritu de José Gregorio Hernández, que son, detrás de él hay un espíritu inmenso, grande, de enfermedad. Ahora, José Gregorio Hernández tiene dos figuras en el mundo espiritual. Hay gente que lo adora así vestido de negro, pero también lo adoran vestido de blanco. Supuestamente vestido de blanco es bueno y vestido de negro es malo, pero en el mundo espiritual lo que necesitamos nosotros es conocer cómo se mueve esto. ¿Qué es lo que hace este ministerio a nivel mundial? Lo que hace este ministerio es revelarte lo que hay en el mundo espiritual que tú no alcanzas a ver porque no eres una persona metida en esto de la guerra espiritual. Entonces nosotros nos dedicamos a mostrarte qué hay detrás de cada uno de estos imágenes, ídolos, imágenes religiosas que la gente adora. Bueno, este es un espíritu totalmente diferente al de negro que nosotros acabamos de ver. Es el mismo José Gregorio Hernández. Pero aquí es el cirujano. Se le llama José Gregorio Cirujano. ¿Cómo así? Además de ser médico general, él era médico cirujano. Entonces, la mayoría de los espiritistas o médium le gusta más este. Para los médium le gusta más este, trabajar con este. ¿Por qué? Porque mucha gente va donde ellos a pedirle consulta con mucho dinero para que les sane de una cosa, para que los sane de otra. Entonces, el espiritista tiene un cubículo como si fuera un consultorio donde meten a la persona, la desnudan totalmente, la acuestan en una camilla, la tapan con una sábana blanca y esperan mientras el espiritista invoca el espíritu este de José Gregorio Cirujano y llega a la casa, al cubículo donde está la persona acostada y ahí supuestamente le hace la operación donde le saca cosas, donde le raja y le hace, y en fin, una cantidad de cosas.
Y es una cuestión evidente. O sea, donde la persona siente que le hicieron, que le rajaron, que la persona siente. Entonces, esto es un espíritu de supuestamente sanidad. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto es que, como los brujos conocen esto, que es lo que yo te quiero revelar en este día, así como tú lo ves vestido de blanco, hay muchas imágenes, ¿no? Imágenes de yeso que utilizan los brujos, la colocan en su altar y con ella hacen daño a cualquier persona que a ellos le paguen para dañar. ¿Cómo así? Te voy a explicar. Si un cliente llega que quiere que aquella persona se le dañe su hígado, entonces utilizan este espíritu, utilizan este, y le hacen su altar, sus velas, son velas blancas, y le colocan allí la carta que dice que a tal persona el hígado se le daña. Entonces mandan este espíritu, y este espíritu llega a la casa de la persona cuando ésta está dormido. Y así como hace la abertura en el cuerpo de la persona, supuestamente para operarla, para sanarla, ahora llega acá, pero no para operarla y sanarla, sino para abrir y dañar ese órgano, destruirlo con un bisturí, y le hace daño a ciertos órganos. O inclusive puede sacar órganos. Entonces, ese es el espíritu que está detrás de este que la gente mucho adora. Si usted es una persona acostumbrada a estar adorando a José Gregorio, a estar yendo a consultorios de José Gregorio Hernández, muchos de las personas que son clientes de espiritistas y brujos, entonces son coaccionados por los brujos para que entreguen dinero. Cuando llega una persona a una consulta y el brujo se da cuenta que la persona es muy adinerada, entonces le manda este espíritu para que le haga daño si no le da dinero. Entonces lo cogen y lo extorsionan económicamente pidiéndole dinero, si no te mando el espíritu para que te haga esto y esto otro. Entonces la extorsión es muy común porque como ellos saben manipular estos espíritus, pues y la persona por temor para que el brujo no le haga daño, pues le suministran dinero. Ok, en el mundo espiritual, ¿cómo se presenta? Se presenta igual, así como usted lo ve, vestido de blanco. Así como usted lo ve vestido de negro, así lo va a ver vestido pero de blanco y el sombrero blanco. Así lo va a ver. ¿Cómo se diferencia el uno del otro? Se diferencia en que este que usted está viendo allí, el de blanco, donde llega, se siente un olor a alcohol antiséptico. Ese alcohol que se utiliza para echarle en la piel cuando la persona tiene alguna infección, ese alcohol que se utiliza en las curaciones, que es el alcohol etílico. Ese olor es muy peculiar porque es un olor que se nota mucho en las clínicas, en los hospitales, se siente mucho. Entonces, cuando este espíritu llega, se siente ese olor a alcohol, ese olor fuerte, penetrante, alcohol. Y la persona puede tener sueños o visiones
con este espíritu vestido totalmente de blanco, pero con sombrero. Ya usted sabe, porque usted le conoce el bigote, ya usted sabe ya que ese es José Gregorio Hernández. Puede ser una víctima de brujería o porque usted anda metido en estas cuestiones de brujos y espiritistas. Toda persona que anda metido en esto se expone a ser atacado, contaminado con estos espíritus y extorsionado con estos espíritus. Así que esto es los espíritus que están detrás de cada santo. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Con otro supuesto santo, ¿no? Que las personas adoran. Ahora vamos a hablar de Santa Lucía. Santa Lucía se conoce como Santa Lucía de Siracusa o Santa Lucía, nada más. ¿Quién era Santa Lucía? Pues Santa Lucía era una mujer virgen, muy consagrada, una mujer muy santificada, que vivió en el tiempo de la euforia católica, cuando estaban los papas en su apogeo y que comenzó la iglesia cristiana a moverse a nivel mundial. Entonces los católicos comenzaron a dañar y a matar a todo aquel y a atormentar a todo aquel que era cristiano. Entonces ella era cristiana y por ser cristiana pues la cogieron y la torturaron y la mataron, y tenía como un pretendiente que le gustaban sus ojos, y ella entonces se sacó los ojos para que él no tuviera ninguna clase de inclinación hacia ella. Esa es Santa Lucía. En la Iglesia Católica la canonizaron como una santa que sana la vista. Y a partir de allí, pues, mucha gente le reza, le ora, le pide por sanidad de la vista, personas que tienen problemas de estigmatismo, personas que tienen problemas en la mácula, problemas de la vista, ceguera, nubes, personas que tienen miopía, en fin, todas estas enfermedades oculares, estas personas se van y le piden a esta supuesta santa. Se le arrodillan, hacen peregrinaciones, le hacen ofrendas de ojitos de oro para que ella le haga sanidad a las personas. Pero, vuelvo y le repito, nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Los brujos, como les dije anteriormente, son gobernadores de las tinieblas y muy capacitados para conocer el mundo espiritual, y saben qué espíritu hay de cada santo, detrás de cada santo. Saben qué demonio trabaja detrás de cada santo. Pero nosotros, como hijos de Dios, con el don de discernimiento, también sabemos y también vemos en el mundo espiritual qué espíritu hay detrás de cada imagen. Y por eso queremos nosotros revelar todos estos misterios para que la gente sepa y esté documentada, porque los brujos no te van a decir. Entonces, detrás de esta santa hay un espíritu de ceguera, hay un espíritu
que destruye la vista en todas sus áreas. Entonces, cuando una persona está enferma, ella va y le pide y esto, pero los brujos no utilizan a esta santa, sino el demonio que está con ella, que está detrás de ella, que es el demonio de la ceguera. Y ellos la tienen en los altares, pero no la tienen para adorarla y para pedirle. La tienen es para utilizar el demonio que está detrás, que es el de ceguera, para dañar a clientes, para destruir personas, para destruirle la vista a las personas. Para eso la utiliza. Entonces el brujo, pues la persona llega, le paga para dañarle la vista a otro. Puede ser porque la persona necesita mucho sus ojos para su trabajo, es con lo que gana dinero, es su herramienta principal. Entonces buscan la forma de dañarla y destruirla. Entonces personas que son consagradas, que inclusive le ponen hasta el nombre de esta santa, hay que tener mucho cuidado porque este es un espíritu de ceguera. Los brujos la utilizan para cegar la vista de mucha gente. Así como la gente cree que también sana la vista, pues el demonio que está detrás daña la vista. Ella tiene los ojos ahí en un plato, porque esa es su área en la que ella ministra. Entonces, todos aquellos que son católicos, que andan pidiendo, haciendo peregrinajes, tengan mucho cuidado. Apártese de esto, porque usted es inocente, usted es una persona creyente, pero religiosa, pero inocente. Usted no sabe qué es lo que hay detrás de todo esto. Usted no sabe de eso. Y mi petición es que usted sea parte de esto. Busque de Dios, busque del Señor. Que ese sí no tiene demonio detrás. Ese es el único que te puede sanar de manera directa, liberar de manera directa, si tú le pides. Sin necesidad de llevarle ojitos de oro ni nada de estas cosas, Jesucristo te sana la vista. Ok, vamos con otro santo que hay en la Iglesia Católica. Ese es San Ramón Nonato. Bueno, se habla, según la historia católica, se habla de este hombre, que este hombre no pudo nacer. De pronto usted no va a entender esto, pero la historia lo que dice es que su mami, cuando lo iba a tener, pues tuvo complicaciones y murió. Y él quedó vivo dentro del vientre de la mamá y los médicos hicieron una cesárea y lo sacaron. O sea, él no nació, él fue extraído del vientre de la madre ya muerta. Entonces, por eso le dicen nonato, porque no nació. ¿Qué espíritu hay detrás de esto? O sea, ¿qué es lo, primeramente, qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que supuestamente la gente le ha atribuido poder? Bueno, la gente le reza y le ora porque supuestamente él ayuda a las mujeres que no pueden tener hijos, a las mujeres que pierden los hijos sin poder llegar a los 9 meses de gestación, mujeres que expulsan a los hijos a los 3-4 meses, y a las mujeres que están encinta. Entonces muchas mujeres que están encinta le piden a este santo, supuestamente para que el bebé nazca bien, para no tener complicaciones en el embarazo, y todas estas cosas.
¿quién está detrás de este espíritu? O sea, detrás de este santo se encuentra la caridad del cobre. O, como se llama en el mundo espiritual, que es Ochón. O sea, está detrás de ese santo. La persona ven a San Ramón, pero el brujo no ve a San Ramón nonato. El brujo sabe que detrás está Ochón. ¿Y quién es Ochón? O sea, Ochón es supuestamente, pues también, un espíritu Ochón es supuestamente un espíritu que también tiene que ver con todo lo de las mujeres embarazadas, de los niños y todas estas cosas. Voy a buscarles aquí para que usted tenga una claridad de todo esto, porque lo que me interesa a mí es que usted tenga una revelación de las cosas, una revelación bien profunda de las cosas, y que usted no sea un ignorante de esto, que usted sepa claramente cómo es que son las cosas. Entonces, Ochun es, según los Yoruba o los cubanos, es la que está pendiente de las embarazadas, la que está pendiente de los niños en gestación, la que beneficia a todos aquellos que aquellas que están embarazadas y estas cosas. Pero nosotros sabemos que no solamente le piden para eso, sino que los brujos la utilizan para dañar la gestación de un bebé, para abortar. un ejemplo de casos que nos ha tocado atender. Una mujer sale embarazada, pero su esposo, o su marido más bien, tiene su mujer. Y esta mujer comenzó a tener complicaciones, sangrados y cosas. Y comenzó a soñar con papagayos. O sea, papagayos es esos loros grandes de colores. Ya uno sabe, ¿no? En el mundo espiritual ya uno sabe qué espíritu representa lo uno y lo otro. Ella soñaba con papagayos, con loros, guacamayos y estas cosas, y uno sabe que ese es Ochón. Uno sabe que esos papagayos, esos loros grandes de colores, es Ochón. Ya uno sabe. Entonces, estaban haciendo un trabajo de brujería con Ochón a esta mujer para que perdiera el bebé. Un trabajo de aborto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no solamente la gente le pide para que cuide al bebé en el embarazo, sino que los brujos saben que puede acabar con la vida de un bebé, puede dañar un embarazo, puede cerrar la matriz, puede ahogar los bebés, puede atravesarlos, puede colocarle el cordón en el cuello. En fin, este espíritu hace todas estas cosas. Entonces, este espíritu de Ochón es el que está detrás de este, de San Ramón Nonato. Esto es para que vayamos entendiendo el mundo espiritual, cómo funciona. Vamos a tratar el último de los santos que tenemos en el día de hoy, que es la Virgen de Altagracia. Yo sé que yo tengo mucha sintonía allá en República Dominicana, y la gente que no es de Cristo, pues tienen
a esta Virgen, tienen a esta Virgen como su patrona, su diosa, su madre espiritual, en fin. La gente que no tiene a Cristo, lo que tenemos a Cristo, pues Cristo es nuestro, Jesús es nuestro Señor. Pero ellos dicen Nuestra Señora de la Altagracia. Bueno, este supuestamente puede ser la Virgen María, el que tiene ahí delante es Jesucristo cuando estaba bebé. Allá detrás aparece un hombre que supuestamente es San José, que era el esposo de María, materialmente hablando. Entonces, esa es más o menos pues, la idea de lo que es este cuadro de la Virgen de la Altagracia, que pues, la historia, pues ustedes saben que los papas la canonizaron hace muchos años y en enero pues, le hacen su fiesta nacional, ¿no? En enero. Esto que ustedes ven ahí delante es un eleguá. Ese niño que ustedes ven ahí delante, que está allí acostado, ese es un eleguá. Los brujos lo saben. Y con la Virgen de Altagracia se puede trabajar las finanzas de las personas para bloquearlas. Porque ese eleguá, ese niño que ustedes ven ahí acostado, ese eleguá cierra puertas. Cierra bendiciones, bloquea las finanzas, bloquea negocios, bloquea proyectos. Entonces, el brujo puede utilizar ese eleguá o puede utilizar la Virgen como tal. Detrás de esta Virgen está Yemaya. Ese es el espíritu que está detrás de la Virgen de la Altagracia. Algunos dominicanos lo saben, otros no. Otros, pues, no están muy metidos en lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Saben que es un ídolo, saben que es una imagen, que es algo de idolatría, pero no saben lo que hay detrás de todo esto. Detrás de este espíritu está Yemaya. ¿Qué es lo que pasa con este espíritu? Pues Yemaya, ustedes saben que es supuestamente la reina de los mares y que domina todos los seres vivos del mar, sobre todo los animales grandes, lo que tiene que ver con delfines, tiburones, ballenas, pulpos, ¿cómo es? Bueno, se me pasa tanto que lo que es los cangrejos, lo que es las langostas, ¿cómo que se llama el otro hombre? Se me pasa, no estoy muy relacionado con todo lo que es del mar, pero bueno. Eso lo rige Yemaya. Bueno, además de tener ese eleguá que está allí, que lo utilizan los brujos para sus trabajos, además de eso, Yemaya tiene dos funciones que voy a explicarles a ustedes. ¿Cuáles son las dos funciones? Yemaya eso es el espíritu que más utilizan para el cáncer. Es el que más utiliza. Si usted no lo sabía, sepa. ¿Por qué? Porque el espíritu del cáncer es un pulpo, es un cangrejo, es un calamar o una langosta. O sea, esos son espíritus de cáncer. De las variedades de cáncer. Usted sabe que la araña también representa el cáncer, pero en lo que tiene que ver con Yemaya,
ella produce el cáncer por causa de que ella domina sobre los pulpos, calamares, langostas y cangrejos del mar. Entonces, por eso, y estos cuatro son espíritus de cáncer en el mundo espiritual. Entonces, personas que son consagradas a la Virgen de Altagracia le colocan el nombre, y si son varones, pues les entregan en consagración, lo ofrecen al bebé, a esta santa. Pues eso es muy probable que la persona termine siendo afectada con un cáncer. No es nada raro, no es nada. Ustedes saben que estos espíritus exigen ciertas condiciones. Cuando se le consagran y se le entregan los bebés, exigen que los padres, la madre, pues cumpla ciertos requisitos, obligaciones, pactos que se hacen. Entonces, cuando la persona no cumple con esos pactos acordados, entonces comienza un ataque, una venganza de este espíritu, trayéndole un cáncer a la persona. ¿Cuál es la otra enfermedad que produce esta Virgen de la Altagracia? Es la diabetes. Diabetes. Es una diabetes anormal. Ustedes saben que la diabetes normal, pues es una cosa que comienza paulatino, ¿no? La persona va llegando a 100 en su medida de glucosa, después llega a 110, 120, y la gente pues comienza a tratarse porque está viendo que se le va subiendo pues de mes a mes. El problema con la Virgen de Altagracia, el problema con esta Virgen, es que produce la diabetes, pero la diabetes no aumenta de manera paulatina, sino de una manera espontánea. O sea, que la persona puede pasar de 80, tener 80, y de pronto pasar a 500, a 700. O sea, esto es una cosa horrible. O sea, donde la persona puede tener una crisis de tener la glucosa a 700 y que de pronto le aparece a 100. Porque este espíritu trabaja así. Son alzas de la glucosa de una manera extraña, rara, que la sube así de un momento a otro. Entonces esto ya uno sabe, ¿no?, que la persona tiene problemas con ese espíritu. Nosotros le hacemos liberación, inmediatamente el azúcar se le normaliza y le queda 80 estable. Apenas uno le saca este espíritu o le rompe la consagración, rompe los pactos, inmediatamente la persona se le normaliza el azúcar. Muchas personas que me están viendo en este momento en República Dominicana, y usted tiene problemas de glucosa alta, de hipoglucemia, de glucosa alta, de azúcar alta, más popularmente, como se dice, usted averigüe, revísese si ha habido consagraciones, si ha habido entregas, si han habido mandas, si han habido pactos que se hicieron en su familia con la Virgen de Altagracia. Usted rompe todo eso, anula todo eso y el azúcar se le normaliza inmediatamente en 80. Entonces, eso es lo que quería comentarles. ¿Cuál es mi recomendación para todos ustedes que están aquí viéndome? Primero, comparta este video lo más que pueda. Usted no puede quedarse quieto con este video. Usted tiene que compartirlo. En República Dominicana
los que me están viendo, usted no puede quedarse callado con este video, usted tiene que mandárselo a todos sus contactos. Si usted está en Cuba, tiene que mandárselo a todos sus contactos. Si usted está en Venezuela, si usted está en cualquier lugar donde usted esté, usted no se puede quedar callado con este video. Usted tiene que repartirlo, compartirlo, mándeselo a todo el que pueda, copie el link y mándeselo a otras personas. Segundo, dele like aquí donde está la manito arriba, así. Dele like para que este video llegue a la mayor cantidad de personas posible. Cada vez que usted da un like, este video le llega a un celular a alguna persona. Entonces, dele un like allí para que este video llegue a mucha gente y mucha gente salga de la ignorancia y a mucha gente se le abran los ojos y sepan la realidad de la idolatría. ¿Qué es lo que hay en la idolatría? Y por último, pues, si a usted le encantan nuestros videos, suscríbase. Suscríbase a nuestro canal. Dele clic allí donde dice suscribirme y le da clic a la campanita y usted queda suscrito a nuestro canal. Le damos gracias a nuestro Dios. Aquí debajo le dejamos unos enlaces en la descripción del video. Me gustaría que lo viera, todo lo que dejamos ahí escrito y unos videos que también les recomendamos. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante toda esta transmisión, gracias también a los miembros socios de este canal que también ayudan para que este canal se mantenga, para que este canal esté transmitiendo día a día. A todos ustedes, pues, le damos las gracias y le enviamos un abrazo grande a todos ustedes. Así que, un año bendecido para todos ustedes. Y toda persona que ustedes vean que está perdida en la idolatría, personas que están muy entregadas a la idolatría, mándenles este video para que ellos sepan. No se olvide de que hay un video, el número uno, de este video para que usted también lo tenga pendiente y lo vea. Si usted no se ha visto el primer capítulo, véaselo. Busque el primer capítulo, espíritus que hay detrás de las imágenes. No se lo vaya a perder para que usted tenga todos los capítulos que estamos haciendo de este tema, ¿ok? Así que, mis queridos, un abrazo inmenso para todos ustedes y que el Señor me los bendiga grandemente.